Un moment, Pablo Iglesias. Anem a connectar amb un lloc de Barcelona. Hola, Sergi Embúdia, bon dia. Hola, bon dia. Aviam, on pares? Mira, sóc just a la rotonda de Francesc Macià, a la Diagonal de Barcelona, aquí baix de la ràdio, i sóc davant d'una marquesina on, entre diversos anuncis, apareix un vídeo que dura menys de 10 segons, on apareix la mítica foto ja de Núñez Feijóo amb el narcotraficant Marcial Dorado en una barca, i apareix una frase que diu: arriba el bon temps, i al final del vídeo surt Canal Red. Ah, coi! La publicitat del nou canal de televisió de... on hi ha Pablo Iglesias, resulta que surt aquest vídeo, espera, que és aquest famós vídeo, on es posa arriba el bon temps i es veu a Núñez Feijóo en el famós iot aquest, on, clar, això si aneu per la ciutat de Barcelona ho veureu, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vaja, Aragó, Sicília, a 2 a l'Avinguda Meridiana, 4 diferents llocs de la Diagonal, a la Gran Via amb el carrer Llançà, a l'Avinguda del Paral·lel, a 7 llocs del Passeig de Gràcia, 7 llocs del Passeig de Gràcia, a la plaça Catalunya, al Pla de Palau, no, colla, 7, a 9 llocs del Passeig de Gràcia, a 9 llocs del Passeig de Gràcia. Carai, quina campanya publicitària, Pablo. Sí, además que Barcelona tiene su historia, porque el lugar original tenía que ser Madrid, pero ninguna empresa de publicidad de Madrid se atrevía a colocar en sus marquesinas una publicidad como esa. Entonces en Madrid habrá que hacerlo con carteles que pegue la gente. Y luego es una reflexión, o sea, si un político de Esquerra Republicana o de Podemos tuviera una foto en un yate con un narcotraficante, no habría horas en los medios de comunicación privados de Madrid para sacar la foto y para hablar de la foto. Y esta foto, aunque es conocida, es un tema sistemáticamente silenciado por los medios de comunicación de Madrid. En España tenemos un candidato a la presidencia del gobierno que tiene una foto sin camiseta con un narcotraficante. Esto no pasa en cualquier país. Y bueno, pues será, digamos, como señalar un estilo mediático en el que pues nosotros sí nos vamos a atrever con lo que otros no se atreven, allá donde nos dejan, porque en Madrid, en Madrid de la libertad, las empresas de publicidad tienen miedo, aunque les pagues. Canal Red.tv, que es el canal de on es pot veure Pablo Iglesias. I altres, evidentment. Què vols? Perdó, tenim més dades de per què Madrid no s'ha publicat i qui ho ha impedit, aquest anunci? Sí, o sea, es como contratamos con una empresa de publicidad y cuando vio el contenido de la publicidad que llevábamos además diferentes opciones, había una con Ayuso, también nos dijeron, buf, qué cosas políticas así, que no, que eso no lo podían poner.